Sé que tenía que vender. ¡Oh, es verdad! Mantener para abrir. No sé ni si los precios están bien, la verdad. Y tengo acá un espacio para poner algo, ¿eh? Pa, cuánta mierda tengo. Es que no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada mal. Había puesto uno porque quería ver el tema de los precios. Eso sí me acuerdo. Estas cosas no las puedo vender. A ver esto, por ejemplo. Y... a 400. 400 era muy barato. 400 era muy barato. Capaz que lo pongo a 600. O 700. A ver. ¡Oh! ¡Bien! ¿Para qué tengo más de esa, eh? Vender. Para, creo que tengo más de esa, ¿no? Era... ¿no tengo más cosas acá? Debería tener más cosas, eh. No tengo historial de esto, así que vamos a ponerlo a 800, a ver qué onda. Probemos. ¡Oh! Sigue siendo barato, puta madre. Pero pará, porque cuando está muy barato es que estoy perdiendo plata. 800 es muy barato, ¿eh? Puedo venderlo a 1000 tranquilamente. Esto, mira, lo estoy vendiendo a 1200, ¿sabes? ¡Buah! Eso también es barato, mierda. A ver, pará, pero a ese sí tenía una. Tengo una más acá. Lo vendí a 500 y era barato. Vamos a venderlo a 1000. ¿900? A 900, a ver qué tal. ¡Buah! Baratísimo. Estoy perdiendo, para ahora. Eso lo vendí a 800 y era barato. Tengo muchos, eh. No sé qué es esto, frutas del bosque. Pará. Lo vendí a... ah, 800, 800 cada uno y era baratísimo. Así que mira, 1500, 1400, 1400. Y vamos a poner todos. ¿Cómo carajo se pone? Ah, no puedo poner más. ¿What? ¿Pero no son lo mismo? Frutas del bosque. ¿Qué? ¿Solamente puedo poner hasta 5? No. ¿Qué me estás, container? ¿Cómo puedo ponerlo acá? ¡Puta que te parió! ¡Buah! No, pero no quiero vender solamente uno. Por lo menos déjame vender 5. ¿Qué me estás, container, boludo? Sí, se ve que solamente puedo poner hasta 5, ok. Sigue siendo barato lo de la fruta, madre de Dios, barbaridad. A ver, pará. Esto lo vendí barato. ¿Qué era esto? 1200, bueno, 2000. A exagerar, de una. Y esto también era barato. 1800. Y esto no me lo están ni viendo, ¿eh? ¿Qué es esto? Esporas venenosas. Esto no me lo están ni viendo. Capaz que lo tengo que bajar de precio. Tengo que aprender a jugar, ¿o? El partner, olvídate. A ver, a ver, a ver. Ah, no, pero este estaba barato. Este estaba muy caro, es verdad. Que alguien lo había visto y se había enojado. A ver, a ver. 100. Muy barato, muy caro. 900, muy caro. 900, muy caro. Pero entonces, ¿qué te entiende? 700. 700 es caro. 500 es muy barato. No, 600 entonces. Bien, ta, ta, ta. Bien, 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 bien. A
Ahí sacando la mayoría del profit ahí. Bien, 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 bien. Pará, pará, pará. Te lo bajo, te lo bajo, te lo bajo. Te lo bajo a... ¿Qué? ¿A qué te pongo? Te pongo 70. Muy caro. Me emocioné con este, me emocioné, me emocioné. 2000 es muy caro. A ver, 1200 estaba bien, 2200 es muy caro. 1700. Sigue siendo caro, que lo parió. No me lo saco de encima esto. A ver, te lo vendo a... Te lo vendo a 49. La típica de las almacenes de meterte 49 con 90 y no decirte que son 50. Ahí está. Perfecto. Bueno, muy barato, la puta madre. Pará, 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 pará. Te pongo cosas, te pongo cosas, te pongo cosas. Carne de planta. No sé ni. Lo estaba vendiendo a 80. A 80. Ahí está. Más carne de planta. Te puedo vender otro de estos. 1700. Esencia de luz. No sé a qué te lo estoy vendiendo. ¿400? A 400. Madre de Dios, carísimo. Hoja cuchilla. Esta nunca la había vendido. Hoja cuchilla. Vamos a ponerlo a 1000. A ver qué tal. Porque esto es de la segunda dungeon. A ver qué... Money, 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 ¿eh? Money, money, money. Muy caro. ¿Qué era muy caro? Esto de 400. Ahí está de precio genial. Esto estaba muy caro. 80. ¿Me estás jodiendo? Pero si te lo estoy regalando. Te lo estoy vendiendo a precio. A precio de... Ahí estamos. Eso era esto. Mira, lo vendo los dos. Ahí está. Vamos, gente, vamos, gente. No sé, no me acuerdo a qué hora. ¿A qué hora cerradas? Sé que es cerrada de noche esto. Uy, carísimo. Ok, esto es carísimo. Esto es carísimo. Esto es insultante. Entonces, 800, a ver qué tal. Bien, precio. Excelente. Sacamos todo el profit, ¿eh? Se puede sacar más profit igual, ¿eh? Bueno. Espectacular. A ver, viene más, viene más. Te pongo más, te pongo más cosas. Te pongo más cosas. No te voy a poner. Te pongo más cosas. Mira. 60 estaba bien. Se puede sacar más profit, ¿eh? Pero estoy de buen humor hoy. Estoy de buen humor. Te lo voy a vender así, como te guste. Voy a sacar toda la carne de planta. Me la voy a sacar de encima. Y ya estaría. A ver. ¿Eso? ¿Cómo está? Insultante. Insultante, oh. Es una hoja espada, oh. Una hoja cuchilla. ¿Qué quiere? ¿Que te la regale? Vamos, vamos, vamos. Carne de planta. Vamos, carne de planta. Sigue siendo cara, pero estamos ahí. Estamos ahí. La estamos acercando. Nos estamos acercando al precio, ¿eh? Unos 400. Más no te la bajo, ¿eh? Estoy perdiendo plata, ¿eh? Estoy perdiendo plata, señora. Vamos, señora, usted sabe que la quiere. Se hace la difícil. Pétalos. No sé si en algún momento los había vendido a 100. A 100 estaban bien. Vamos arriba, señora. Llévese esos pétalos, todos ricos. Bien. Los pétalos y eso. Carísimo todavía. Que yo no me puedo creer. Me junto con puros pichis. Baratísimo. A 300 era, ¿eh? A 300 era. Ah, ya puedo cerrar. Es que no tengo nada más, creo, ¿eh? Bueno, tengo esto. Agua nutritiva. Ah, lo puedo colocar desde acá. Soy un pelotudo.
¿Y esto? ¿Está bien de precio? Está muy barato. Está muy barato. 1000. ¿Y esto? $320, muy barato. 520. Creo que era 50 el precio, vean. Mira todo ese profit. 24.561 en un día, pero bueno. Pero bueno. Ahora, no me acuerdo si se tenía cosas acá. No, no tenía cosas, ok. Está. ¿Y acá? Ah, acá tenía cosas. Acá tenía cosas, mira. Bueno, igual. Vendí lo que tenía puesto. Ahora, claro, lo que está en una estrella, me acuerdo que era porque son las cosas que tengo que guardar para hacerme otras cosas. O mejorar el armamento que ya tengo. Pero es que no me acuerdo que estoy tirando, así que me voy a hacer una dungeon para recordar cómo era el gameplay, básicamente, en realidad. Mira, mira la armadura ahí. Estas son algunas cosas que voy agarrando. Voy a hacerme una dungeon, pero tranqui. Una de las primeras. Entrar. Ah, me vibra. Recordemos cómo es el movimiento, a ver. Mazmorra golem. Así es el golpe de lanza. Así lo cargo. Toma. Bien. Con esto era ágil. Con esto no hago nada. Con esto cambio de arma. Alrededor, bueno. Toma, toma. Esta espada es buena, eh. Mira, tiene flechas y todo. Golpe ágil, golpe pesado, ok. ¿Qué más tengo? ¿No tengo un arco? Ah, pero no lo tengo equipado. Ok. Con triángulo me fijo todo lo que tengo equipado. ¿Estas cosas hacen algo? El anillo ese. Amuleto Golem. Anillo que incrementa la vida de su portador a costa de darle el peso de un golem. Ah, me quita agilidad, pero me da más. Ojo. Ok. Ok. No me acuerdo qué eran estas cosas. Emblema del mercader. Dar dinero a este emblema abre un portal con el que luego podrás volver a la mazmorra. Este amuleto permite a los mercadores salir de la mazmorra a cambio de oro. Bien, y esto era un espejo que convierte objetos en una pequeña cantidad de oro. Ok. Bien. Vamos a ir. Me estoy equivocando de botón. Ahí está, esto es lo que quiero hacer. A ver. Toma. Bien, 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 bien. Ok. La baba esta me saca agilidad. Estas cosas se rompían. ¿Qué cosas se rompían y qué cosas no? Estas cosas se rompían, eso no. De acuerdo. Ah, pero no se rompe con la espada, se rompe solamente con mi cuerpo. Qué dolor de huevo, ¿no? Qué ilógico, básicamente. ¿No se podía correr en este juego? Para. Ah, no, no, eso no es correr. Ok. El tema es que, claro, que te toquen también te quita vida. Ojo con estos rojos que creo que eran. Ahí está. Ojo. Ahí estamos. No tengo parry. Toma. Para esta también.
¿Por qué me...? Ah, porque ya estoy casi en el... en el límite. También me acuerdo que esto era mucho de la posición. Mi broda me está escribiendo WhatsApp. Y yo en stream. Ay, que me caigo. ¿Andás por la boletería? ¿Por qué andarías en la boletería hasta ahora, bro? Estoy que lo llamo. ¡No! También tengo que tener cuidado con eso. Fuerte con esta armadura, ¿eh? Ya fui para arriba, así que tengo que ir para otro lado. Y ahora voy para este lado. Fui derechito para la espada, qué pelotudo. Ya se me fue toda la armadura. Lleno. Este artefacto debe ir en la parte izquierda o derecha de la mochila. En la parte izquierda o derecha de la mochila. Pero no puedo unir esto con esto, por ejemplo. No. Qué bien, ¿no? No puedo unir nada. Nada de nada. Igual me puedo fijar cuánto sale esto, ¿no? Nada, mira. Las ramitas de mierda. Claro, a ver, le hicimos dinero, pero el tema es... de que igual... de que igual, claro, agarro esto acá y ahora, ahora sí. Excelente. Excelente. A ver la lanza. ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Qué peligro esas cosas de mierda! Va, tengo que hacer algo con el tema del inventario o de la mochila. No puede ser que lleve tan poco. A ver, pam, pam, pam. Claro, también tengo que ver el tema de precios y ver que. Porque esto, claro, en verdadera, no vendo por nada. Vendo por dos nomás de oro. La mierda. Ahí va. Eso también es importante, estas piedras. Claro, tengo 5. ¿Por qué no puedo unir esto con esto? No entiendo, son lo mismo. No entiendo. A ver. Y no puedo unir nada. No entiendo por qué no puedo unir estas dos, la verdad. Claro, el tema es que esto no se vende. Esto lo puedo vender, pero me sirve en realidad para el tema de los... Esto lo puedo vender a buena plata. Y esto es mira, roca cristal, esto ni siquiera se puede... Es que realmente me tendría que ir ya, loco. Es una cagada, ¿eh? Thank you.
Mirá, los cosos esos te agarran las cosas y te las llevan. ¡Qué hijo de puta! Te las tiran. Ya está, ¿no? Ya me revisé todo ya. Pará, eso era. Eso era. ¿Cómo verga me? Ahí va. ¿Esto qué era? Amuleto de mercader. Este amuleto permite que el mercader salga a cambio de oro. Igual es al pedo que me vaya con cambio de oro, pero ¿cómo me voy así sin más? Sin tener que pagar. Porque en realidad. Como que ya terminé. Onda. No me quiero ir a cambio de oro, me quiero ir simplemente. Digo, como que ya estaría. Mirá el calendario. Opa, el calendario va a ser un dolor de huevo. Cuando me empiecen a pedir pedidos por día, ¡fua! Ah, mirá la lista de deseos que tengo. Ahí va, porque no me acordaba de nada de esto. ¿Cómo era para salir de acá? ¿Solamente me podía ir pagando? Qué raro, ¿no? Más o menos ya me acuerdo. No me acuerdo por qué tenía la lanza. Creo que la lanza 1 o la iba a probar o me servía para un monstruo en particular. Pero no me acuerdo. Bien. ¿Y cómo era para guardar? Es que, claro, la cagada es eso. Mantén para dormir. Ahí va. En realidad tendría que vender, ¿no? Porque ya es de mañana, claro. Mantén para abrir. Me voy a dormir. Pensando de que eso es guardar. Estamos como en GTA. Dormir para. O sea, me perdí un día de venta, ¿no? Mantén para dormir, puedo perderme un día de. Digo, una noche de mazmorra. Pero está. Ya me acordé más o menos cómo jugar. Sí, creo que voy a jugar ahí bastante a. Voy a jugar bastante a Moonlighter.
Ahora ya estoy descargando, terminando la descarga de Naruto. Capaz que me hago Naruto y mientras me hago Moonlighter ahí. Lo voy me echando. Voy a tener que hablar con el bro sobre trabajo, así que gente, me voy retirando en realidad. Esto en realidad era para probar un poco la música y tal, que la verdad que súper bien. Bastante bien. O sea, obviamente esto de escuchar música con copyright no va a ser algo de todos los días. Por supuesto que no. Por suerte tengo algunas listas que son sin copy. Son un poco meh. Son un poco meh. Pero está, por lo menos son sin copyright. Porque si no es que me van a terminar metiendo tremenda poronga por el ojete, ¿sabes? Y tipo, como que no me gusta. Así que nada. A ver esto. Por ejemplo. Sí, pero a mí no me gusta mucho la electrónica, la verdad. O sea, electrónica, esto no sé si se puede llamar electrónica, pero no me importan mucho estas canciones, la verdad. No sé. Prefiero seguir con la música chill, vamos a decir, para no romper las bolas. Me acaba de salir un anuncio de Nozila. Bien. Me parece perfecto. Muchísimas gracias por esos dineros. Bueno, me voy retirando, que tengo que ir a prontarme para trabajar y tal. Esto era únicamente para probar esto, a ver si funcionaba. Que funciona regular, porque en realidad, tipo, ya va casi creo que un minuto de canción y todavía no se cambió. No, 27 segundos, o sea, pero ahí se cambió recién. Buah, barbaridad. Voy a tener que buscar más canciones así tipo onda copyright y tal. Digo, sin copyright. También tengo la que ya íbamos escuchando en todos los directos, que era, ¿dónde estaba esto? La que hizo Riot. Que tal, en realidad era la idea, era cambiar un poco, pero es que al final vamos a terminar llegando a lo mismo, porque realmente es que está full picado el copyright, loco. Está matándonos a todos, la verdad. Yo, la verdad que no lo entiendo, o sea, a mí me encanta. Para mí en realidad lo que tendría que hacerse son reglas, tipo una onda. Si escuchás música tenés que mostrar sí o sí a quién estás escuchando, de cómo se llama el tema y tal, porque en realidad es hacer publicidad, o sea, es, che, ¿te gusta lo que estás escuchando? Bueno, así se llama, anda a escucharlo, anda a seguirlo, qué sé yo. No sé, la verdad. A mí no me interesaría que tipo una onda, si se gana algo con este stream, darle una parte al músico de la música. Una parte, ¿eh? Tampoco sería tanto, porque quieras o no, no, o la gente no viene al stream para ver esto, o sea, para escuchar esta música o lo que sea. Viene por el juego o por mí, así que en realidad. Pero que ya directamente diga, no, vamos a mandarte ban, vamos a mandarte, no sé, que sea castigada la persona por escuchar música, me parece estupidísimo. Pero bueno. Gente, me retiro, me tengo que ir. Nos vemos mañana con más. Adiós.